Aprovecha más tus salidas con Go de BBVA. Los miércoles y jueves, disfruta desde 30% de descuento en restaurantes y bares seleccionados. Descarga Go de BBVA y recibe en tu celular los mejores beneficios. BBVA, creando oportunidades. Bloque de marketing registrado, estamos en casa, porque definitivamente el campo argentino de polo aquí en Palermo es nuestra casa. Este estudio maravilloso, al aire libre, naturaleza, donde se juega el mejor polo del mundo. Las imágenes del Beer House de Imperial, siempre presente en los grandes eventos y momentos del deporte de la Argentina. Y una charla única con Lucas Adur, gerente de la Asociación Argentina de Polo. Interesante, porque hay un mito alrededor de este deporte, ¿no? Pero lo vamos a desmistificar con palabras y números exactos. Las marcas que invierten en el polo, cuánto dinero invierten, qué es lo que buscan y qué es lo que la asociación también les puede dar. Estamos muy contentos por recibir a todo este público que se renueva todos los años y que por suerte cada vez es mayor en este 126 abierto de polo de Palermo. Estamos muy contentos porque creo que cada año demostramos que podemos renovar la propuesta. Creo que la apuesta este año es bastante interesante, no solo porque hemos sumado un montón de sponsors nuevos, sino también que hay un montón de espacios para disfrutar acá en Palermo, con una propuesta no solo de la gastronomía, sino también de los contenidos, de las activaciones, de las acciones que proponen las marcas todo el tiempo. Así que nada, desde las 2 de la tarde o las 12 del mediodía, si querés que nosotros abrimos el predio, hasta bien entrada la noche, hay un montón de cosas para hacer en familia en Palermo. Que el abierto de polo no es ajeno a lo que está pasando en el mundo con eventos deportivos de primer nivel. Me parece que el abierto de polo es un evento deportivo de primer nivel y tenía que entender cómo hacer para que esto no solamente fuera un evento deportivo, sino que fuera un evento de todo el día. Yo creo que este predio, este lugar, estando en el corazón de Buenos Aires, tiene una oportunidad única de proponer no solamente el mejor polo del mundo, sino también una propuesta que estuviera acorde desde lo social. O sea, hoy una persona que viene acá en familia puede venir a almorzar, puede ver un partido, después tiene una situación social donde camina, se muestra, puede ver, después tiene un partido impresionante en la cancha 1 y disfruta de un after polo, como te contaba hace un ratito, hasta bien entrada la noche. Así que nada, creo que esto es el reflejo de lo que pasa en los eventos más grandes del mundo y el abierto de polo no es ajeno a eso. El polo, más que un deporte, es una industria, ¿no? Esta es una industria que es una industria de exportación. Acá en Argentina nosotros tenemos más de 30.000 puestos de trabajo directos, 100.000 puestos de trabajo indirectos. Acá trabajan mano de obra intensiva en herreros, talabarteros, peticeros. Esta es una mano de obra calificada que trabaja en todo el mundo, porque si vos vas a los grandes centros ecuestres, grandes centros de polo del mundo, te podés dar cuenta que son muy requeridos los profesionales de polo de Argentina. Así que no tengo dudas que el approach que está haciendo esta asociación hoy por hoy de pensar el deporte como una industria nos va a traer grandes resultados en el largo plazo. Tenemos sponsors de todo tipo, la verdad que tenemos sponsors que no te puedo decir que ese número es máximo, pero acá no hay ningún sponsor por menos de $150.000, que ese es el número de comienzo en donde arrancan. Y después, bueno, tenemos un montón para crecer. Después, si nos metemos en los equipos, cada equipo es un mundo y es un concepto de sistema y de industria que nosotros estamos empujando y que creo que va a traer un montón de beneficios no solamente para el polo, sino también para la industria nacional. Se suma a la familia del polo Termas de Río Hondo, un destino extraordinario, innovador, que crece, que se desarrolla a partir de ese autódromo fenomenal que tiene,
que ha recibido al Dakar, que ha recibido al MotoGP, que recibe a distintas categorías del automovilismo argentino e internacional y que también tiene un polo hotelero extraordinario y maravilloso haciendo valer las termas, ¿no? Entre otras cosas, Santiago del Estero, con su política deportiva, logró que Central Córdoba esté en primera división, que Mitre de Santiago del Estero sea protagonista en el campeonato de segunda división, la construcción de un estadio maravilloso que quiere ser sede de la próxima Copa América y tantas cosas más. Es la primera vez que participamos de un evento de esta característica. Consideramos que hay un target muy importante al cual nosotros queremos acercar a Termas, queremos que conozcan Termas, y de hecho se está dando porque las redes están explotando, nos consultan permanentemente en el stand, vienen extranjeros y nos preguntan dónde queda Termas, otros ya lo tienen referenciado a través del MotoGP, en fin, se da una serie de cosas que para nosotros es importantísimo. Y creo que hoy con buen tino las autoridades quieren abrirlo, quieren masificarlo, quieren popularizarlo. Y eso me parece muy bien, porque me parece que también es un deporte muy nuestro este. Entonces, tiene una marca registrada que es Argentina, y esto también es bueno que se popularice un poquito más. Y en ese sentido, si nosotros podemos aportar lo nuestro, bienvenido sea. Creo que hay intenciones de las autoridades también de hacer algún desarrollo ya en Santiago, pero básicamente yo creo que el polo, vos dijiste una gran verdad, el polo no despegó todavía, está en etapa de predespegue, y creo que esto es lo bueno y esto es lo que genera una oportunidad para nosotros, por ejemplo. La verdad que para nosotros es una experiencia nueva, es todo un desafío y lo entendemos como tal, pero además nos permite y nos da la posibilidad de promocionar la agenda deportiva que tenemos en Santiago, que es bastante voluminosa. Por ahí la gente no sabe, pero nosotros tenemos una agenda muy importante, la tenemos con el tema del autódromo, tenemos el mejor autódromo de la Argentina, y en él se corre el MotoGP, que sería el torneo máximo que pueda haber en el tema motos, con una cantidad de televidentes a través del mundo que nos ha permitido que se acercan año tras año a Termas y a Santiago del Estero, ¿no? También tenemos el golf, que es lo que estamos promocionando. Tenemos una de las mejores canchas de golf que la acabamos de construir, la inauguramos el año pasado y ya estamos haciendo torneos internacionales, con lo cual esa es otra beta más que le encontramos y que creemos que nos va a acercar muchísima gente del exterior. Y ahora estamos con la Copa América. En breve estamos inaugurando el Estadio Único de Santiago del Estero, donde va a ser sede de la Copa América 2020, y una vez más va a permitir que muchísimos extranjeros se acerquen a Santiago y a Termas de Río Hondo. El deporte es un tema de Estado para el gobierno de Santiago del Estero, y de hecho así se entendió y así se apoyó. Somos una de las provincias que sobresalimos por lo deportivo en el sentido de eventos de características internacionales como ser el MotoGP, las distintas carreras que se corren en el autódromo, algunas de ellas a nivel internacional, como ser el golf, que lo dije anteriormente, y ahora el fútbol también. Así que desde ya que sí, para nosotros es una política de Estado que no solamente se ha ayudado a Central Córdoba, se ayuda a todos los clubes de la provincia y se ayuda a todo deportista, sea de equipo o sea independiente, porque para nosotros el deporte tiene un sentido mucho más amplio de lo que significa un deportista en sí. O sea, para nosotros a través del deporte generamos muchísimas condiciones de calidad de vida distinta para muchos jóvenes y muchos adolescentes. Y en esa tarea estamos. Muchas gracias, Bernardo Abruzzese, a todos los amigos de Santiago del Estero, una provincia extraordinaria realmente para disfrutar y
pasear, no tan lejos de Buenos Aires, son 1.200, 1.300 kilómetros en ruta, claro, o una hora y pico de avión. Pablo Marcó es responsable de marketing de Nissan Argentina. Ustedes saben, Nissan apuesta muy fuerte por el polo, tiene una asociación con la Dolfina, el mejor equipo del mundo, lo acompaña siempre en sus objetivos de lograr más y seguir batiendo récords. Estuvimos con él, nos recibió, charlamos y comprendemos un poco más de qué se trata este patrocinio. Hace 3 años que estamos con la Dolfina, Nissan acompaña a la Dolfina Polo Team, el mejor equipo de polo del mundo. Este es el 3er año que estamos acompañándolos en la temporada de Alto Handicap acá en la Argentina y bueno, para nosotros es un acuerdo y una alianza estratégica fundamental, sobre todo por los valores que compartimos. La Dolfina y el polo comparten con Nissan lo que nosotros llamamos el espíritu argentino, la argentinidad. Tiene que ver mucho con el haber empezado a producir una pick-up en Córdoba el año pasado, en agosto del año pasado. Entonces, para nosotros, la argentinidad es un valor clave de nuestros productos que obviamente lo estamos en este momento acompañando a la Dolfina por esa unión que tenemos con ellos. Principalmente hay 2 de nuestros productos que están a disposición de los jugadores. En ese caso, la Nissan Murano, que es nuestro crossover estrella, para que ellos, como decían la vez pasada del Perón Stirling, estén bien montados también afuera de la cancha. Y para toda la parte operativa, la logística y los que trabajan, la tienen Nissan Frontier, que es, como decíamos, nuestra pickup de producción nacional que tienen a disposición para poder trabajar. Bueno, para nosotros ha sido un año difícil como para toda la industria, pero es un año de consolidación de nuestro proyecto de la pickup de Frontier, como decía, que hace un año que estamos produciendo en la Argentina, sobre todo muy enfocados en el mercado de exportación también, así que muy contentos. Y para el año que viene, consolidar, seguir trabajando en ese aspecto con nuestros productos, intentando acercarle al consumidor que está demandando también productos de nuevas tecnologías. En ese sentido también lanzamos el Nissan Leaf, que es el vehículo eléctrico, 100% eléctrico más vendido en el mundo, que lo lanzamos también el año pasado. Y bueno, apuntamos a consolidar esos 2 productos y también seguramente tendremos más novedades que llegarán para mitad de año. El claim de Nissan a nivel global es Innovation that excites, o sea, la motivación, la emoción, mejor dicho, la emoción es la característica que nos une con todos los eventos deportivos de gran escala. Por eso estamos con la UEFA Champions League, como te decía, a nivel local con el polo acompañando a la Dolfina, con la Asociación de Fútbol Argentino, también acompañando a las maratones. Entonces, todo lo que transmita emoción, la emoción del deporte, es para nosotros un lugar donde Nissan quiere estar. Y aprovechando la charla con Pablo Marcó, nos vamos a la pausa conociendo la Nissan Frontier Desert Runner, un concept creado a partir de la pickup de Nissan para impresionar a los fanáticos del off-road y mostrar hasta dónde se puede llevar la potencia y rendimiento del vehículo. Se realizó en el marco del SEMA 2019, la exposición de automóviles personalizados y accesorios que se realizó en Las Vegas. Incluso en condiciones de calor extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo.